el que ejecuta con flojera el trabajo que ya ve le ha encomendado. Entonces nosotros tenemos que servir como, Con alegría. Amén. ¿Alguien vino alegre hoy aquí, hermano? Cómo vino usted a servirle hoy al Señor? Que dijo, "Hijo, le toca culto hoy otra vez." O sea, dijo, "Toca culto hoy otra vez." <laughs> Aleluya. Hay dos opciones para decirlo, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, te estamos suplicando que nos hables con tu palabra, Señor, como siempre lo haces, Señor. Usa mi vida para la gloria de tu nombre. Mira aquellas personas, Señor, que no pudiendo venir, no vienen. Por favor, Señor. Si son tus hijos, Padre, que sí lo son, pon tu mano. De misericordia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que no pongan en primer lugar el trabajo, la familia o cualquier otra cosa, Señor, por no estar en tu casa, sino que te pongamos a ti primero sobre todas las cosas. Háblame a mí, habla a mis hermanos, te lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Dice que dice la Biblia que el que no deja padre, madre, hermanos, Casa no es digno de servir al Señor. Entonces, para servir al Señor, uno se tiene que despojar de muchas cosas. Amén. Y ya imagínense, y el que no deja de trabajar por no venir a la iglesia. Porque en este país es lo que pasa muy común: que la gente se afana trabajando y se olvida del que le da el trabajo. Híjole, ¿qué, qué, qué contrariedad va. Porque el que nos da el trabajo es Cristo. Pero deja, hay gente que deja de venir a la iglesia por lo que le dio. Y hay un ejemplo, Abraham. Abraham tuvo años y años y años pidiendo por el hijo de la promesa, ¿se recuerda? ¿Cuántos se recuerdan? Estuvo y hasta los noventa y tantos años vino la respuesta. Y cuando se lo dio, ¿qué cree que pasó, hermano? Se enamoró más de la bendición que de aquel que le dio la bendición. Pero entonces, como se había enamorado más de la bendición, que era su hijo. Dios le dijo a Abraham, como dicen en Guatemala, le dijo, ch, Abraham, ¿sabes que la bendición que tienes, yo te la di? ¿Y qué crees que dijo Abraham? No, Señor, yo porque soy bien, todavía estoy, tengo fuerzas, yo, yo lo busqué, no. Le dijo, sí, Señor, tú me la diste, ah, entonces te la voy a pedir otra vez, dámela, por favor. Y dice la Biblia que Abraham le dijo al muchacho, vamos al monte ¿A qué vamos a, ir, ¿a qué vamos a ir papá? le dijo Isaac, vamos a ir a adorar le dijo al Hermano, mire, si nos cuesta dar economía mucho más nos va a costar dar uno de, uno de nuestros propios, mucho más mire, la gente no da su trabajo del señor, el trabajo, por lo menos ya le dije que gente que pudo venir hoy no vino por trabajo otros porque son flojos para no buscar al señor y ya si Dios les pidiera, se lo daríamos. Y fíjate que cuando Dios te pide algo es para que lo adores. ¿Cuántos quieren adorar al Señor hoy? Entonces fíjate que Dios te puede pedir algo hoy en este momento. Y no, no hablemos de dinero, porque ya ministró la hermana los diezmos y la ofrenda. Dios te puede pedir algo, Dios, hoy. Y eres capaz de decir sí o no. ¿Cuántos dicen sí, Señor? Había un corito que de, de, el apóstol lo canta: digo sí, digo sí, digo sí. Y ya después decía: digo no, digo no, digo no. De, pero sí a hacer tu voluntad, sí al venir a la iglesia, sí a consagrarme, no a no estar en el mundo. Yo no quiero estar en el mundo, Señor, el pecado lo digo no. Amén. Cristo pronto viene, amén. Pero eh, pa pareciera una frase trillada, pero es la pura verdad. Y nadie se va a poder ir con él eh, sin que lo ame con ternura. Oh, ah, hagamos una, un esfuerzo. Bueno, usted, los que están enamorados de Cristo no van a hacer un esfuerzo. Pero haga algo. Diga, ah, te amo, Señor. Suspire por él. Echase una suspirada por él. Vamos, pues. Usted dice, voy a descansar, hermana. <laughs> Suspire por él. Dígale, Señor, mira, como dice en un anuncio de Anguate, me traes cacheteando el pavimento. Estoy enamorado de ti, Señor. ¿Qué te daré? ¿Qué te daré? No tengo qué. Porque todas las cosas son tuyas y mi vida también. Mi vida. Wow. Todo mi ser, mi corazón. Yo te lo doy, Señor. Este es un país que consume a la gente. Vamos, entremos en el tema de unidad familiar. Amén. Unidad familiar. Quería ponerle peligros de la unidad, pero le puse mejor sin peligro. Unidad familiar. Entonces, mire qué dice la Biblia de lenguaje es sencillo. Dice Salmo 133, 1. No hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. Mire, ahorita Dios nos está tomando una foto. Y, ¿Y sabe qué está diciendo Él? Esto es bello. Aleluya, pero Señor no vine bien peinado, Señor, ya está grande mi cabello. Sí, pero así te miro bello, porque estás habitando con otro hermano. Aleluya, denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. No hay nada más bello, ni más agradable, que ver a los hermanos vivir juntos. Pero es que no solo es en armonía, sino es, es ahora sí como cuando desciende el Espíritu Santo estaban juntos y revueltos, pues juntos y en armonía. Y entonces el enemigo sabe eso. ¿Y qué va a hacer entonces el enemigo? Va a decir, "Ah, Dios quiere que Dios los mira muy eh, es algo agradable para él, voy a traer división y que los hermanos ya no se congreguen." Y el que se el que deja de congregarse ¿qué? Pierde. Porque no se une a usted ni a mí. Porque a usted le está viendo cómo le está viendo a Dios ahorita. Ayúdeme. Ahí dice, mire, cómo le está viendo. No hay nada más bello, ni más agradable. ¿Cómo, mire, cómo se siente Dios ahorita aquí con nosotros, porque Cristo está aquí. Él está en medio de nosotros. ¿Cómo se siente él? Agradable. Ver a los hermanos vivir juntos y en armonía es tan agradable ver esto como oler el buen perfume de los sacerdotes. Wow. Qué rico es oler perfume, ¿verdad? Perfume que corre de la cabeza a los pies. Entonces primero desciende aquí, mire, sobre la cabeza. Pero otra vez, si uno se une al cuerpo, nosotros somos el cuerpo místico de Cristo. Si usted no se une al cuerpo místico de Cristo, y usted dice no, yo no, yo hago mi voluntad, yo no me dejo gobernar. Como dijo aquella viejita cuando se estaba casando aquella muchacha, le dijo: Mira, mijita, te voy a dar un consejo, le digo: el hombre será muy tu cabeza, pero nosotros somos el cuello o el pescuezo. Si nosotros nos movemos, ellos se mueven. Si nosotros no nos movemos, ellos no se mueven. Pero nosotros no sé qué parte del cuerpo es usted. Pero se lo aseguro que usted es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, sobre usted y sobre mí está cayendo algo agradable. ¿Cómo es el olor de usted? Agradable, diga. Espiritualmente. <laughs> agradable. Es tan agradable ver esto como oler el buen perfume. Están caros los, los buenos perfumes, ¿ah? ¿eh? De los sacerdotes perfume que corre la cabeza a los pies. Es tan agradable como la lluvia del norte que cae en el monte Hermón y corre a Jerusalén en el sur. A quienes viven así, Dios los bendice. ¿Qué, qué vino usted hoy entonces a traer en esta iglesia hoy? Larga vida, hermano. Wow. Yo pensaba que usted se iba a poner contento porque es una gran felicidad, hermano. Más ahora con tanta enfermedad, con tantos alimentos que comemos nosotros y no sabemos qué es lo que estamos comiendo. Pero venimos, tal vez usted no supo todo lo que comió durante todo el día, pero vino hoy a la iglesia y Dios dice: Te voy a santificar todo lo que comiste y te voy a dar larga vida. Aleluya, eso es glorioso, hermano. Me gusta lo que haces. Me gusta lo que haces. Yo el otro día le decía a un hermano, mire hermano, este no sé si puedo decir, pero luego me meto en problemas, pero luego, mire, vino, vino la persona, le dije, vino. Vino, le dije. Eso es, no importa cómo vino ni a qué vino, pero vino. <laughs> no, 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 sé si usted me entiende, o me voy a entender, vino pues. Si solo con el hecho que usted esté aquí, ya, ya, ya va a alargar su vida. Tal vez vino a ver cuántos vinimos hoy, yo no sé, pero vino por lo menos, aleluya. Recibe largura de años, hermano. Yo lo recibo en el nombre de Jesús y Cristo. Tardar en venir, Señor, no me voy a dejar de congregar porque quiero largura de vida. En una de esas, Dios, el problema que tengas, tu hígado graso, eh, ¿qué más? Eh, diabetes, eh, ¿qué más? Pulmones. En una de esas, en un culto de estos, Dios te sana, hermano y te da tu largura de vida. Eso es, es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar amén, pero entonces hay enemigos. El enemigo lo que va a querer es dividir. Dividir. Y sabe cómo es eh, porque el enemigo es terrible, ataca primero a la cabeza. Porque si la cabeza se confunde, el cuerpo ya no sabe ni para dónde ir. Pero cuando hay una cabeza bien centrada en lo que quiere, hermano, yo creo que yo quiero que usted mire a Cristo, hermano. Aleluya. Ese es, ese es el trabajo que Dios me puso a hacer a mí, que llevarlo a él, no que se enamore de mí. Por eso si le caigo mal, ahí va bien, porque el que le tiene que caer bien es Cristo. Aleluya. denle un fuerte aplauso al señor, hermano. Sí, porque hay gente que se enamora del pastor, pero de Cristo no se enamora. Yo prefiero que le caerle mal y que usted se enamore de Cristo, aunque que no le caiga tan mal, hermano, por favor, porque se siente feo caerle mal a la gente. <laughs> Amén. Como nuestro apóstol estaba hablando de las traiciones, eh, dice que un día él se sintió traicionado, hermano. Y entonces eh, fue, al, fue a quejarse con Dios, hermano. Y Dios le dijo: Abre la Biblia. Y abrió la Biblia, hermano. Y leyó un pasaje que los que son traicionados. En algún momento también ya fueron traicioneros, Híjole, de una vez lo dejó ahí Dios, y eh, ya no tuvo qué más que decir. ¿Sabe qué le dijo Dios? Que él también había traicionado, pues. Entonces, cuando se siente usted traicionado, recuérdese a quién ha traicionado usted también. <laughs> Amén. Mire que dice Malaquías 4:5: He aquí. Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Porque sinceramente hermano, mire, en este país, no, no todo generalizando, pero la mayoría de veces para unir a una familia, ¿cómo cuesta? ¿Sí o no? Digamos, no sé en cuál tiempo usted se reúne con su casa, todos que estén juntos, todos, aunque sea son, son cuatro, pero que estén los cuatro juntos. Más ocurre en la noche, ¿verdad? Que todos nos reunimos porque todos llegamos al nido <laughs> y ahí nos reunimos. Entonces, pero, pero cuesta, porque a veces el hombre trabaja y llega ya hasta las 10 y la mujer dice: Te estuve esperando, pero ahí te dejé tu comida. Ya solo le toca comer solo a uno, ya no está junto, ya no están reunidos juntos a la mesa. Y aquí es lo que pasa más común: que cuesta reunirse. Por eso, por el día de acción de gracias, hermano, no es que lo celebremos, pero vamos a tener nuestra actividad el día jueves. Y es de traje, dijo un hermano. Ay, va a venir de traje, no, traje chuchitos, traje paches, traje chocolate, traje pavo. Lo que, y como dijo un hermano, ¿y usted qué va a tener, pastor? Me dijo, yo traje hambre. <laughs> Amén, y unos dulces. Amén. Entonces, eh, sí, el día de acción de gracias, que solo nos falta un mes, ¿ah? ¿no? La preproclama también, primero Dios, y ven, vengamos temprano aquí nosotros, porque para eso hicimos este lugar, para disfrutarlo, que vengamos temprano, y miremos parte de la preproclama aquí también, y tener nuestro culto glorioso. Amén, porque ¿qué dice? Que es agradable, es bello estar los hermanos juntos. Amén, entonces le invito. Y este, ya comencé a dar anuncios, pero este sábado, ¿qué tenemos? A las nueve también le invito. Amén. Entonces, mire, lo que hay ahorita es separación. Pero eh, viene el, Elías. ¿Cuántos quieren ver a Elías, hermano? La restauración, hermano. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Te preocupas por tus hijos? Hay, hay algunos padres que sí exageramos, hermano. Pero que estamos un poquito mal ahí, pero te preocupas por tus hijos. Y otros que no exageran para nada. Y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Cuántos somos hijos? Te preocupas por tus padres. Más si ya están viejitos. Aquí hay jóvenes que tienen sus padres aquí viviendo juntamente con ellos, yo, es una bendición tener a su papá de uno cerca, hermano. Porque ya solo cuando, ya cuando ya no están, entonces ya comienzan, yo te extrañaré, tenlo por su hijo, les dice uno, y, pero si cuando estaba vivo nunca le dijo te amo, te quiero, le sobó sus pies, sus manos, su, no sé, algo, le dio dinero. no sea que venga yo y era la tierra con maldición. Entonces, antes que venga la maldición, va a venir una restauración. ¿Cuánto lo creen, hermano? Dios va a traer una restauración familiar en este tiempo, hermano. Así que si tu familia está destruida, Dios la va a unir una vez más. Créele al Señor. Amén. Entonces, entro al tema. Mire que dice Proverbios 14:1, entonces Biblia de lenguaje sencillo. Dice, "La mujer sabia ¿Une a su familia? La mujer tonta, desbarata. Pero déjeme hacer algo aquí, ¿me permite? Dice que la Biblia no hay que rayarla, pero de todos modos yo lo, este es, esto lo puedo solucionar. ¿Qué dice ahí? La sabia une a, a su familia. ¿Qué dice? La tonta, o, o vamos a poner en O también aquí, sabio o sabia, une a su familia, y el tonto o la tonta, la desbarata. Entonces, aunque esté en la promesa, porque la, pues Dios va a cumplir su promesa, pero se, también se levantan estas dos potestades, que es la sabiduría y que es la necedad. Y que esa, ya sea que sea, la puede tener el hombre o la mujer, o oh, los hijos, o oh, los suegros, o oh, los yernos, o oh, las nueras, o oh, ayúdame. <laughs> Pero mire, eh, todos, todos los que estamos en una familia, pertenecemos a una familia, somos candidatos para recibir la sabiduría. Aleluya, pero no queremos nada con la necedad. Levanta tu dile, yo no quiero nada, nada con la necedad. No, porque mire qué es lo que hace la necedad. ¿Qué dice que hace? ¿A qué se puede desbaratar, hermano, a alguien que a algo que no está hecho o que ya está hecho? Híjole, perdón, cuesta para hacer algo. Imagínate que tú, una vez vi un video en la tele, un señor tenía su castillo de arena, hermano, y llega una entrevistadora, creo que fue así, no sé, no, no, no me recuerdo, y llega y le pone su mano al castillo, hermano, creo yo, y lo destruye todo, hermano. ¿Cómo se sintió lo, el, el que hizo eso? Tiempo, pero ahora no, no es algo, no es arena, ahora es tu casa, mi casa. Que si no tengo los ojos abiertos, puede venir ese espíritu necio. Y todo lo que he construido por todo el tiempo que ya tengo con mi, en mi familia, la puede destruir en un momento. Pero la sabiduría, cuando ya ve algo construido, sigue edificando sobre esa base. En el nombre de que venga el Espíritu de sabiduría, dígale al Señor. Y dice la Biblia que el que no tiene sabiduría, que se la pida a Jehová. ¿Cuántos quieren la sabiduría? Yo quiero la sabiduría, pero sabiduría no es lo mismo sabio que inteligente, porque mucha gente sí es inteligente. Si yo le pregunto a usted cuántos cuatro por cuatro, usted me va a decir ocho. No, no, de mentira, va 16 Solo lo quiero probar a si está despierto. 16, esa es inteligencia, o como los que hacen estas cosas, estas, estas, ¿cómo se llama? sí, son inteligentes, pero no son sabios, hablan hasta cinco idiomas, pero, pero mire, hablan cinco idiomas y, y, y sus familias están de divorcio en divorcio, o sea, tienen la inteligencia, pero no tienen la sabiduría. ¿Te recuerdas de Salomón? Lo que le pidió Salomón al, al Señor, primero le pidió un corazón como el de él. Y le dijo, dame sabiduría también. ¿Cuántos quieren pedirle sabiduría al Señor? Yo necesito la sabiduría, hermano. Más ahora en este tiempo con mi esposa. Para mí mismo necesito la sabiduría. Para convivir con mi esposa, uh, no se diga. Para instruir a mis hijos, hermano, no se diga, hermano. Si con mí mismo casi ni puedo, digo yo, Señor, ayúdame con este carácter que tengo terrible. Dame la sabiduría para rendírtelo a ti. Y tratar bien a mi esposa. Porque hay hombres que no tienen la sabiduría para tratar bien a su esposa. Ahorita vamos a ver, pero hay uno que se llama Naval. Y su mujer se, se llamaba Abigail. Era el, y su nombre de Abigail era Gozo, padre de Gozo. Y Naval necio. Y Abigail era hermosa. Y Naval pues dice que era áspero en su trato para, con su esposa. Nunca le decía palabras agradables, sino pura necedad. Pero ahorita, ahorita le entramos. ¿Cuántos quieren la sabiduría entonces? Ya dijimos que no es la mujer ni el hombre. Puede ser mujer, hombre, hijos. Y ya, desatémonos con toda la familia. Porque la familia es grande, hermano. Pero si tenemos la sabiduría del Señor. Una de las cosas, creo yo, que por eso dice la Biblia: que cuando uno se casa, tiene que apartarse de su papá y de su mamá. Eso es ser sabio. Eso es ser sabio. Pero apartarse, oiga, oiga, escucha lo que le estoy diciendo: apartar, no abandonarlos. Porque hay gente que. Eh, Toma la palabra a su conveniencia, es que la Biblia dice que yo me tengo que apartar, así que ahí miran viejitos que hacen, si se mueren, que Dios les ayude. No, hermano. Ok, mire que dice, es la misma, solo que es diferente versión. La sabiduría edifica su casa. Ahí ya no está la mujer, sino ahí es la entidad. La sabiduría edifica su casa. La necedad, con sus manos. ¿Qué tipo de manos tendrá esta potestad, hermano? Que todo lo que toca destruye. Por eso hay gente, hermano, que no puede dar un afecto con su mano. Nunca puede dar un afecto. Si usa su mano o es para pegar o para maldecir, pero nunca le pasa la mano, aunque sea tu eh, hermano, aunque sea tu mano toda áspera, pero pásale con afecto a tu esposa. Dile, qué linda. Déjeme sobrar sus manitas, sus deditos, y tu mano está dando afecto. No, no, cuando le toques su estómago, qué gorda estás. No, ese eso, vas a destruir, vas a destruir con tus manos, con tus manos. A tus hijos, hermano, tócale su rostro. Dile, dile, usted es un siervo. Agárrale su carita. Dile, mire, mi hijito, usted está bien hermoso, bien lindo. Agárrale su rostro con tus manos. No le digas, este, porque hay gente que maldice a sus propios hijos, hermano. Le dice, ¿Cómo me veo, ma? Te ves como siempre feo y o fea, ya de todos modos. No pudo salir nada mejor de mi vientre. Dice: Hay gente que maldice a sus hijos, aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea. Ni enamorada estaba de tu papá. No sé qué es lo que estaba pensando cuando te tuve. Destrucción completa, hermano. ¿Y usted qué cree que siente un hijo cuando le dicen eso? Ayúdeme a predicar que cree que siente. ¿Ama al que le está diciendo eso? lo que quiere también es darle un golpe. Todo. ¿Por qué me tuviste ese entonces? Y comienzan los... entonces se destruyó la casa. Y llega el papá y ¿qué pasó aquí? No, que aquí estamos peleando. Ay, que no sé qué. Otra destrucción completa, hermano. Por las manos. Levanta tus manos en el nombre de Jesús, que tus manos sean para edificar en el nombre poderoso de Jesús. Usa mis manos, díganle al Señor. Usa mis manos, Señor. En el nombre de Jesús, profetiza con tus manos, hermano. Un día estaba predicando el, el apóstol, el profeta Tito, y él decía: Mira, disfruta la mujer de tu juventud. Y, y él, él era más explícito, hermano, porque él no, él estaba predicando y decía, mira, goza tu mujer, pues toca que es tuyo. No toque, dirá su, su mujer. ¿Cómo de que no? Yo le amo a usted, dígale, o te amo a ti. Pero es que no me siento bonita, sí, pero para mí eres la más bonita así como estás. Amén. Y usted hermana también. Porque el hombre, ¿de quién es? Es de usted. Un poco los aménes, pero así dice la Biblia. Que la mujer ya no tiene autoridad sobre su cuerpo, sino que el hombre es la autoridad de su cuerpo. Igual el hombre ya no tiene autoridad sobre su cuerpo, sino su esposa de uno puede hacer lo que quiera con uno. Aleluya. <laughs> Amén, diga. Pero es solo los casados. Amén. Necedad. La palabra necedad, mire, Ibelet. Es el numeral número 200, hebreo. Necedad, fatuedad, indiscreción, infatuación, insensatez, locura, necedad, necio, sandez. O sea, me quiero detener un poquito más allá porque dice que la necedad, ¿qué dice? Divide familias, ¿verdad? Mire hermano, es un consejo. Si usted quiere lo toma, y si no, pues yo ya se lo dije. No hablemos mal de los familiares de nuestro cónyuge. Dígame, yo digo amén por usted, no hable mal. No le diga a su esposo o a su esposa, ya ves, ahorita que estamos en problemas, ¿qué? ¿Tu familia cuánto se va a acordar de ti? ¡No te quiere! ¡Mira, no te quieren! Dicen, ¡híjole! Y destruyen familias. Destruyen las familias. Pero nosotros no, digan, en el nombre de Jesús. Amén. Necedad, fatuedad, indiscreción, infatuación, insensatez, locura. Necedad, necio, sandez. Entonces, ¿cómo ven a alguien que, que tiene necedad? Ayúdame, ¿cómo, ¿cómo me doy cuenta que alguien tiene necedad? De ahí le marqué la palabra, ¿qué dice? Está loco. ¿Y qué hace un loco? Ayúdame que tienen el síndrome de, como dice el, el apóstol, ¿verdad? es el, el síndrome de la chimaturgia, como dice una cosa, dice la otra. Es como todo. Un día está contento y el otro día está, no sabe qué es lo que quiere. Está loco. Y el que está loco es una, es una persona necia. ¿Sabe usted lo que quiere? Mire, nosotros tenemos que tener metas, hermano. Yo sé que Cristo pronto viene, pero nosotros tenemos que tener metas. ¿Qué quiere? No ser conformistas. Tú tienes que saber, porque un loco no sabe lo que quiere. No sabe si es el norte o el sur, o el este o el oeste. Dice, ah, un día a la vez. No, tenemos que saber en dónde estamos, quiénes somos y qué es lo que queremos. ¿Qué quieres? ¿En lo, en lo material qué quieres? ¿Tienes metas? Casa en Laguna Beach, señor. Eso es lo que quiero. <laughs> metas, pues solo por ponerle un ejemplo. Tienes que saber lo que quieres. Servirte. Con todo mi corazón, Señor. Nunca me voy a alejar de tu casa. Eso es lo que quiero. ¿Sí o no? Mire, ¿cuál es lo, lo, lo más famoso hoy en día? Eh, la gente se casa, pero dice, ok, nos vamos a casar, pero lo vamos a intentar. ¿Y si no funciona? el divorcio. Esa gente no está segura de lo que quiere. Y si no está segura, ¿cómo se le llaman a los inseguros? Locos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así se le llama a la gente que no está segura. No sabe lo que quiere. ¿Tú sabes lo que quieres? Porque el matrimonio hermano es lo más hermoso que puede haber. Pero si sí hay pruebas difíciles digamos que, que si se enferma el esposo a la mujer tiene que ser bien fuerte hermano para no estar viendo a otro hombre más si se quedó bien joven eh, y su esposo joven enfermo tiene que ser fuerte en todo el sentido fuerte para trabajar fuerte en lo que cree en lo que quiere pero alguien que está insegura dice, ya se enfermó lo dejo me voy con otro mejor no estaba segura de lo que quería Reprendemos la locura en el nombre de Jesús. Yo sí sé lo que quiero, Día, y es ser feliz a mi esposa. Sí, porque si te casas para que te hagan feliz, fallaste. Ahora sí, déjeme decepcionarle. Si usted se casó para que usted sea feliz, falló. Porque uno se casa para hacer feliz a su cónyuge. Por eso, tanta gente infeliz. Por qué se van a divorciar, doñita le dice, es que me ha hecho la vida imposible. Oh, y ahí está el problema, es que ella se casó para que le hicieran, para que le hicieran feliz, no para que ella hiciera feliz. ¿A Juan Pueblo? ¿Cuántos quieren ser felices a sus esposos? Cuando nosotros está fácil, solo la comidita que esté riquita. No es broma, hermano. Pero mira, si tratas bien a tu esposo, uh, hermano. Se despierta tu esposo, su desayuno ahí está en la mesa, se lo dejé. Llega al almuerzo, ahí está su almuerzo, su cena, ahí está. ¿Qué se va a querer estar divorciando el esposo? No, no, no no, no se va a querer divorciar. Y, 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 y la mujer cada vez que llega, llega a la mesa, llega a la mesa el esposo en el desayuno y le dice, le amo, te amo mi amor, eres muy linda. Ah, la desbarata de una vez. Usted a su esposa hermano pero si usted se levanta y no está el desayuno en la, en la mesa y usted le dice, mi mamá bien me lo decía que ni para eso servías pero si se levanta y no está el desayuno y usted le dice, y la siervita o el, eh, la sierva, mi amada, ¿cómo amaneció hoy? ¿a dónde quiere ir a comer? le cambió usted el, eh, la forma de pensar a su esposo, a su esposa porque si solo uno espera y espera y espera y no da nada Destruye todo. ¿Para qué se casó usted, hermano? Para que le hagan feliz. Para ser feliz, diga. A la persona que yo decidí. No, o alguien le pusieron una pistola y le dijeron, te, ¿te la llevas o aquí te quedas? A nadie nos hicieron eso, hermano. Sino, hasta al contrario, lloramos. Démela, Señor. Y ahora que ya la tenemos, llévala, Señor. <laughs> o te la mando. <laughs> Ay, Señor, no queremos la locura, hermano. Yo no quiero la locura en mi vida. Y por eso muchos matrimonios que están locos no saben qué hacer con su vida. Y el loco... Porque una cualidad que tiene loco es que habla y habla y habla y se olvida con quién habla. No, 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 sí, va de contar su vida por todos lados y después y otra vez se encuentra otra persona y comienza a contar. Y la persona dice: Tranquilo, eso ya me lo contaste, ya sé que no eres feliz. Ah, sí, pues ya se me había olvidado. Dice: Estoy loco. Dice: <laughs> Cabal, dirían en <el> Guate. <laughs> ¿No? Proverbios 18:6. Los labios del necio provocan contienda y su boca llama a los golpes. ¡Wow! Es que un hermano, lo que quieres contienda, pégame, pégame pues, a ver si tan hombre está loco. Y hay hombres también que le dicen a la mujer, pégame pues, pégame. Está loco el lo hombre que dice eso hermano. ¿Eso lo, lo dice el hermano Ángel o lo dice el Proverbio 18.6? ¿Qué dice? Léelo usted, pues. Wow. Y es que ahora sí si está parejo, hermano, porque ahora ya no solo las mujeres sufren violencia doméstica, sino los hombres. <laughs> Ministración dice el hermano. <laughs> sino los hombres también sufren violencia doméstica. Lo que callamos los hombres un día va a ser eso, hermano. ¿Qué callará el hermano Ángel? Dirá usted. Soy feliz en Cristo. Es que mire, mire, hermano. No vayas a buscar la felicidad con un hombre o con una mujer. El que te puede dar la felicidad es Cristo. Y nadie puede dar de lo que no tiene. Así que si yo soy feliz, mi cónyuge va a ser feliz al lado mío. Porque si yo tengo felicidad, doy felicidad. ¿Alguien dice amén, hermano? Amén. ¿Cómo está usted? Diga, yo tengo felicidad, hermano. Amén. Tengo muchas deudas, pero estoy feliz. Amén. Aleluya. <laughs> También estoy un poquito enfermo, pero mire. Puedo levantar mis manos, ¿qué más puedo pedir? Estoy feliz. Nuestra felicidad no depende de, ni de una enfermedad, ni de la pobreza o la abundancia. No depende. Mi felicidad depende de Cristo Jesús que dio su vida por mí. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Sé feliz. Sé feliz. Sé feliz. ¡Sé feliz! Disfruta la vida. Este es el tiempo que Dios va, te, va a hacer, te va a hacer feliz. Si alguien está interesado que seamos felices es Dios. Y nos quiere enamorar, hermano. Solo porque nosotros no nos dejamos. A veces le decimos, no, Señor, yo no voy a llorar hoy. Así decía el hermano, un día decía, no, si, no, si nosotros nos soltáramos de verdad, hasta arrastrados, viniéramos aquí en la iglesia, aquí en el... El hey, otro día fui al retiro, hermano. Como dice el apóstol, yo, yo le cuento porque ya sé que a usted le interesa saber lo que yo miro. Pero uh, comenzó el retiro, hermano. Un retiro glorioso. El retiro este de Los Ángeles. Yo estaba bien contento porque dije, oh, a mí me gusta danzar, me gusta llorar, me gusta gritar. Yo estaba hasta enfrente, hermano. Y terminó y no me gusta cuando terminó el júbilo ni la adoración. Y entonces vi a una hermana que venía hasta allá. Y ella venía, no venía así de pie. Venía arrodillada, arrastrándose. ¡Ala! Eso me quebró mi corazón, hermano. Pero espérese todavía. Yo dije, así cayó la lagrimota. Yo, yo viendo, Señor, yo también quería hacer eso, señor, le dije. Y se le acerca una servidora, hermano. Se le acerca en el servidor, y él le dice a la hermana, hermana, está bien, déjeme, le dice, yo así estoy bien. Ah, se me regresó la lágrima otra vez. Porque yo la miré pero metida y cuando se le acercó la servidora y sacó su carnalidad es que así a veces somos apariencia y como nosotros los humanos nos dejamos llevar rápidamente por la apariencia qué espiritualidad tiene ese hermano pero no le haga nada porque le va a decir déjeme <laughs> un lágrima para dentro otra vez Amén. Mire, la boca del necio es su ruina. Y sus labios una trampa para su alma. Uf, mire, le voy a decir algo. El necio solito se destruye pues. La boca del necio, ¿qué dice que es? Su ruina. Ya no hay necesidad que nadie más meta su mano, ni Dios. Ni Dios mete su mano. Solito el necio se arruina. Y sus labios una trampa para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados deliciosos. Y penetran hasta el fondo de las entrañas. Yo siempre digo esto, hermano. Y es la pura verdad. Si usted se ha puesto, o yo, usted no, si yo me he puesto chismear de alguien con otra persona, seguramente que esa persona con la que yo chismeé, también va a chismear de mí con otra persona. Porque así es esto. Así es. Porque como dice que es el chisme. Bocado delicioso. O sea que hablar mal de la gente es pero rico. Pero no lo tenemos que hacer. Amén. Hombres necios, entrémosle entonces. No quise poner mujeres de primero, porque ya sabe, el proverbio 14, dice que la mujer, pero ya dije que no es la mujer, por eso quise poner primero los hombres. Amén. Hombres necios. Lucas 12, 18. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y ahí almacenaré todo mi grano y mis bienes, y diré a mi alma, alma. Tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: Necio. Esta misma noche te reclaman el alma. ¿Y ahora? ¿Para quién será lo que has provisto? Te doy un consejo. Disfruta lo que tienes en este momento, hermano. No atesores mucho dinero. Disfruta lo que tienes. A mí me da alegría cuando la gente disfruta lo que tiene, hermano. Se compra un carro, se compra lo que quiere. Digo, Gloria a Dios, ahí va, ahí va bien, ahí va bien. Porque está disfrutando lo que tiene. ¿Para qué va a esperar hasta que ya tengas 70 años y comprase un Corvette? Ya, como dice mi apóstol, ya no se va a poder meter. Y si se va a poder meter, ya no va a poder salir. En cambio, ahorita que nuestros pies están <laughs> buenos todavía cómprate un carro, que, que, que si tienes la posibilidad, dale. Porque después quién te va a meter y quién te va a sacar. Pero mire, se va a administrar aquí, ¿por qué no se ha administrado? eso era <laughs> Pero mire, uno hermano, uno, y eso más le ocurre a uno como hombre. Bueno, no todos, ¿verdad? porque hay hombres que sí son malgastados. Pero uno como era, a veces que uno como uno es futurista, digamos, piensa, 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 quiero esto para mis hijos, quiero esto, para mi esposa, quiero esto. Y entonces a veces uno acumula. Y, y, y Dios baja y le dice a uno, hey, ángel, necio, ve a Disneyland con tus hijos, hombre, ¿para qué quieres el dinero? Necio. Solo me pasa a mí, a usted, no, usted pues es calidad. que Señor quiero hacer esto y esto y lo otro. Sí, pero yo te lo voy a dar. Ahorita tienes eso para hacer esto. Dale. No seas necio, no acumules. Amén. Y para tener contentos uno de los hijitos no se necesita de mucho hermano. Ya le dije yo a usted. Sí, los hijitos qué es lo que piden. Un heladito. Unas papitas fritas. No, solo aquí hay aquí en la casa hay comida, uno malgasta, malgasta, ¿cómo le dice? Malgasta con ustedes. No te estoy diciendo que le des la rienda suelta, no, pero si está en tu posibilidad de darle algo o comprarle unos zapatos que valgan la pena, que te cueste, porque ahí lo tienes, el dinero. Mire, por lo menos, yo siempre pienso en esto, le voy a, Ya, terminé el tema, hombre. Pero yo le voy a exponer lo que yo pienso. Platiquemos. ¿Quiere platicar conmigo, sí o no? Sí. ¿Sí? Fíjese que este, este país dio reembolsos durante mucho tiempo. No sé si a usted le llegó por sus hijitos. Y sabe qué hacemos nosotros los padres, hermano. Me llegó mi dinero, dice. Como, o, o, como cuando hacemos taxas. Dije bien la palabra. Bueno, taxas. <laughs> cuando hacemos eso. ¿Sabe, qué? ¿Sabe, qué? ¿Sabe en qué pensamos nosotros? En nuestra diversión primero de nosotros. Y no sabiendo que lo que nos están dando es por nuestros hijos. ¿A quién le toca el dinero entonces? ¿Mm? Ahí en el banco que esté seguro, ahí, aleluya. ¿A quién le toca el dinero? Pero usted no se lo va a dar porque no es buen administrador. El patojito, el niño, el... No, usted va a administrar por él. Y cuando él tenga necesidad o ella tenga necesidad, mijo, ah, sí, ahí está su dinerito, hijo. ¿Qué quiere? ¿Qué le doy? ¿Tenis? ¿Trompeta nueva? ¿Saxofón? ¿Violín? ¿Bajo, piano? Ahí está su dinerito. Creo que dan de dos mil para arriba por cada, por cabeza dirían. Pero es un buen dinero que le dan, pero no es de uno. Ustedes tranquilos, no le van a estar diciendo a sus papás así, que ya dijo el pastor que ese es mi, ese es mi dinero, va a decir usted, no, 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 respete a su papá también. Porque si él no se lo da, sabe por qué también. Amén. Pero hermano, no hagamos pasar necesidad a nuestros hijos si tenemos... Un día nos dijo el apóstol esto, mire, a mí me da pena gastar la, eh, que, que yo gaste para mi persona la ofrenda. Me da pena, hermano. Aunque usted no lo crea. Y un día el apóstol nos dijo: Miren, mira a los pastores, miren, si ustedes tienen una necesidad, y ahí está el montón de dinero de la ofrenda de la iglesia de los diezmos, y mira que sus hijos no tienen para comer y no agarran de ahí, ¿por qué no lo hacen? Si para eso Dios les puso como cabeza. Yo digo amén, pero los hermanos dicen amén, le iba a decir el apóstol. No, porque si, si uno dice, si uno comienza a agarrar lo de la, lo de la iglesia, bueno, ni agarrando lo de la iglesia, piensan que ya uno está agarrando lo de la iglesia. Hmm. Pero Dios nos va a dar una bendición gloriosa, hermano, pero que se va a la necedad. Porque si somos necios no vamos a disfrutar lo que tenemos. Amén. Porque, ¿cómo le dijeron a este hombre? ¡Necio! Acumulaste tanto. No te diste cuenta que cuando querías algo no lo pudiste comprar por acumular y ahora ¿sabes qué? Hoy te vas a morir en la noche. Y aparte no dejaste tu testamento para quién se le va a quedar todo? Preocupa cuando no tienes testamento, hermano. ¿A quién se le va a quedar todo, señor? Dios quiere que disfrutemos en el nombre de Jesús. Se va la necedad de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro cuerpo. No queremos ser necios en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ah, la mire esto. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Hay que ser diligente. Mire, mires en el espejo. Y dígale, Señor, sí, de verdad que soy necio. Porque lo primero es reconocer su necedad de uno, ¿verdad? Y aceptarla. Pero no estar contento con que uno sea necio. Sino decir, Señor, quita esta necesidad de mi vida. Por favor. No se tratar a mi esposa, no se tratar a mis hijos. Y si me encuentro una persona que va manejando como tortuga, le voy a muévete, tortuga. Soy necio, Señor. Mire que dice 521, ya termino. Someteos unos a otros en el temor de Dios, ¿cómo veo a alguien que no es necio? Es que le gusta someterse bajo autoridad, aleluya. Yo lo bendigo a usted, hermano, porque aquí estamos los que estamos bajo autoridad en el nombre de Jesús. Yo soy hombre bajo autoridad. Diga: Yo soy mujer o hombre. Levanta tu voz, dile: Yo soy hombre bajo autoridad. ¿Tienes pastor sobre tu vida en el nombre de Jesús? Es glorioso. Mire, la palabra necio en el griego también es lo mismo. Es loco, también es necio. Es ignorante, es egoísta. Y esos son los hombres del fin. Los 18, las 18 características de los hombres del fin. Del fin. Amadores de sí mismos. ¿Qué es amadores de sí mismos? Egoístas. Muy rápido. El necio da rienda suelta a su ira. Pero el sabio, alguien se ha airado aquí en, esta, en este lugar, o solo yo, hermano. Pero usted dice, ahora sí me enojé, que, que venga el primero porque le doy uno. Usted dice, Señor, entró la necesidad, pero no sé qué hacer, Señor. Ponme una camisa de fuerzas para no explotar. Y Dios dice, Vas bien, vas bien. No te voy a poner una camisa de fuerza, te va a dar la sabiduría aleluya, aleluya te voy a dar la sabiduría te voy a dar la sabiduría denle un fuerte aplauso al Señor hermano te voy a dar la sabiduría aleluya, el que esté falto de sabiduría que se la pida Jehová, yo quiero sabiduría, quiero sabiduría para con mi casa, quiero sabiduría para con mi trabajo mire pero si algo le pido yo al Señor sabiduría para tratarle bien a usted y yo hoy le pido perdón no le digo porque si le he tratado mal, porque allá me estoy excusando. Sí, le he tratado mal. ¿Me perdona? No, solo uno, gracias, están y ya estoy. ¿Me perdona? Sí, porque uno no se da cuenta en el trato tanto que hablo yo y a veces le trato mal a usted sin darme cuenta. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Aleluya, qué difícil es reprimir su ira de uno va cuando te hacen daño y tú dices, ay Señor, y hasta te muerdes tu lengua de no sé, hasta y Señor y Cabal te das en tu lengua, ay Señor, y hasta mi lengua, padre, por eso, porque quiero que te reprimas, dice el Señor. <laughs> Amén. Este es el hombre que le digo, se llamaba Naval Necio, primera de Samuel. Naval, mujer necia, la mujer de Job, necia. ¿Cómo le va a estar diciendo a su esposo, maldice a tu Dios y muérete? Pero Dios la cambió, no se la cambió, a ella la cambió. Y si cambió a esa mujer, puede cambiar a cualquier mujer, porque así es Dios hermano. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Y si cambió a naval me puede cambiar a mí también, a mí también diga hermano, aleluya. Miriam, otra mujer necia, comenzó a hablar mal de su cuñada hermano. No hables mal de tus, no mire, tu familia es tu familia, cuando hablo familia esposo, esposa, hijos, o ya ese es tu, ya no hables mal de los demás ya, los demás que miren. Si le puedes ayudar, sí, sí mete tu mano en tu bolsa y dale si tienes para ayudar. Si no, mejor ni hables. Amén. Mire, Miriam, sí era más grande que Moisés. Sí, los dos estos eran más grandes. Pero se pusieron a hablar mal de su esposa, hermano. Y tan fea que es la mujer de Moisés. No se, la, no se lo merece a mi Moisésito. Porque ella la cuidó. Pero si alguien mire, porque Moisés no hizo nada tampoco, sino el que, lo, el que lo defendió, el que defendió a la mujer fue Dios. Vengan ustedes dos, les, vengan, vengan. ¿Qué qué pasó? Porque están hablando de la mujer de mi siervo. No señor, nosotros no estábamos diciendo nada. Como dice la señorita Laura, ese no soy yo, señorita. ¿Cómo el que no le digo lepra? Por eso la gente que habla mal después ya no siente la presencia del Señor, porque una causa de la lepra es la insensibilidad. Ponte sobre tus pies en el nombre de Jesús. Mire, aquí hay un, jet, un, un suegro, un jetro, un suegro. Calidad, hermano. Que nosotros que, que tenemos hijos, porque ¿cuántos tenemos hijos, hermanos? Que seamos suegros como Jetro. Amén. Mire cómo le dijo eh, Getro, suegro de Moisés, con los hijos y la... Mire, y vino Getro, su suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de Moisés al desierto, donde éste estaba acampando junto al monte de Dios. Y mandó a decir, mire, chécale, mandó a decir a Moisés, tu suegro Getro, vengo a ti, ¿qué le dijo? Con mi hija y mis nietos. Así le dijo, ¿eh? ¿Qué le dijo? Ayúdame a predicar. Le digo, mira, aquí viene yo. Moisés, responsablote irresponsable. Le dije yo a mi hija que no eras bueno para ella. Yo no sé qué estaba pensando mi hija. Eres un desventurado y que no sé qué. Le dijo todo eso. ¿Qué le dijo? Moisés, me la encargaste. Aquí está tu mujer y tus hijitos. ¡Alarma! Si usted ya es suegro o suegra, que así sea. Que ya no, se, ya no nos metamos en la vida de nuestros hijos cuando ya estén casados. O sea, ahí está, tu mujer y tus hijos. Bye, adiós. Ahí se cuidan familia. <laughs> Levanta tus manos. Echamos fuera la necedad en el nombre de la loquera. En el nombre de que aquí hay gente sobria. En el nombre de Jesús. Aquí hay gente sobria. Aquí hay gente sobria. Aquí hay, sobria. Aquí hay jóvenes sobrios. Aquí hay hombres. Sobrios, mujeres, sobrios en el nombre de Jesús. Todo espíritu de necedad. Levanta tus manos tú, hombre de casa. Ministra la sabiduría sobre tu casa, sobre tu cabeza, sobre tu familia, sobre tu esposa, sobre tus hijos. Ministrales a tus hijitos desde pequeños. Dígales, ustedes van a ser sabios, mi Ustedes no solo son inteligentes. Van a tener la sabiduría de Jehová en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, ¿cuántos dicen amén, hermano? Gracias, dígale al Señor, porque mira, levanta tus manos. Una señal, haz algo profético. Dile, se fue. Dile, se fue, se fue la locura, se fue la necedad de mi vida. En el nombre de yo voy a edificar mi casa. Dígale al Señor, dígale al Señor. Yo voy a edificar mi casa. Yo voy a construir. Estas manos no van a servir para destruir, sino para edificar amén y amén, dale un fuerte aplauso al señor hermano, no sé quién comenzó el culto hoy, le damos el, eh, vénganse hermano Baches, despídanos el culto por favor, tenemos eh, tenemos vigilia este, qué día, sábado, si usted gusta traer café o pan, solo me deja saber, si no nosotros traemos, amén, para pasarnos un tiempo en la presencia del señor, amén, cuántos dicen amén, Oh, y los hermanos de la alabanza, les confirmo, porque creo que nos van a...